Sean bienvenidos a su canal El Salvador en el Campo. Y antes de poder dar cualquier información, queremos agradecerle por el apoyo que nos han dado. Hemos visto ahí que comentan mucho y eso nos gusta. Nos ponen bastante trabajo, pero no hay problema, de eso se trata. Así es que queremos agradecerles. Bueno, ¿qué verán a continuación? Pues vamos a ver animales disponibles. Y claro, como yo sé que quieren saber esto, de un día solo digo que son precios de estos animales que oscilan desde los 3.000 mínimo a los 6.000 máximo, ¿verdad? ¿Les pareció bien? Ustedes querían el precio, pues ahí se los digo. No les puedo decir de cada ejemplar, este vale tanto, sino que de lo que ven aquí, esa es, digamos, donde están oscilando los precios, de 3.000 a 6.000. ¿Y qué es lo que veremos? Pues hay hembras preñadas con embrión Gir. Las famosas receptoras que están próximas a parir. Así es que aquí las tienen. Por supuesto son del rancho La Esmeralda, que todos quieren saber dónde está situada. Pues está en Anamoros, el oriente de la República, departamento La Unión. Y para los amigos de Honduras, este les queda cerca a ustedes, ya que está cerca de la frontera El Amatillo, la parte sur de Honduras. Y si preguntan, ¿todos son puros o cómo? Bueno, algunas vacas y novillas son puros, otros son media sangre y otros son encastes. Por supuesto hay Girolando, nos han estado preguntando por Girolando. Y hay disponibles también desde $3,000. Aquí me acompaña Cristian, que a ver, ¿algún detalle más que nos quisieras mencionar, Cristian? La verdad es que hay muchas inquietudes que nuestros amigos nos han expresado por los comentarios en la caja, y apreciamos mucho que los hagan saber, ¿verdad? Básicamente, a veces esperamos que ustedes, amigos que están interesados, contacten con el dueño y traten los animales, ¿verdad? Por lo del precio, comentarle que hay animales que son criollos, que acá nacen en los ranchos, u otros son importados, ¿verdad? De México, Costa Rica, y actualmente se utiliza mucho la inseminación in vitro, ¿verdad? Así que eso quiere decir que no importa que sean de otro país, se pueden traer la genética y utilizarla acá, ¿verdad? Básicamente por eso hay vacas o novillas que prestan su vientre, ¿verdad? Para que se desarrollen, u otros que son exportados, Ricardo, desde allá, traen registro, así que pueden tener esa seguridad que no son robados, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas. Expreso eso porque hay una inquietud que un amigo planteó, ¿verdad? Que son animales de México. Pues sí son de México, como le expresé en el comentario, no obstante, vienen El Salvador, ¿verdad? Entonces quería expresarle eso. Incluso pueden solicitarnos el número de rancho y pueden pedir más información para que ustedes estén seguros, ¿verdad? Pero quiera sí o no, Ricardo, siempre existe eso de el hurto de animales, y como canal pues queremos expresar que nos aseguramos de eso, ¿verdad? Pero que muchos amigos acá, dueños de los ranchos, pues tratan con ganaderos mexicanos que sean allí honrados y que su palabra valga, Ricardo. Muy bien, buenas aclaratorias. Y por si algunos se preguntan y salen bien los animales que son por este procedimiento, pues algunos de estos incluso son producto de la transferencia de embrión, donde se puede ir, por decirlo así, uno puede controlar la genética, los genes del padre, de la madre y de buena raza de toros. Y aquí pues están, y ustedes pueden llamar, como les mencionó Cristian, pueden llamarnos a nosotros incluso para poderles darle el número de Rancho La Esmeralda, aunque Cristian se sabe el número de memoria, lo puede decir. Exacto, es el +503-6022-2498, repito, el +503-6022-2498. Esa es una actualización, básicamente, porque a veces hay animales que ya están vendidos, apartados. Entonces, esta es una nueva actualización, en la cual pues esos no están vendidos todavía ni apartados. Así que pueden contactarlo, ¿vea? También ofrece forma de pago, ¿vea? Tengo entendido, él me informó, así que pueden consultar con él para mayor información. Excelente. Así es que los dejamos aquí siempre para que vean las imágenes. Por favor, comenten, suscríbanse si aún no lo han hecho y díganle a otros que también vean nuestro canal, porque queremos llegar a los 60,000. Así es que un saludo a todos ustedes, sigan viendo nuestros videos de su canal El Salvador en el Campo.